Buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Matius Benavides, ¿sí? Profesor del curso de química del quinto año secundaria, y el día de hoy vamos a hacer el repaso. Muy bien. Habíamos visto sobre la tabla periódica de elementos químicos, ¿no? Entonces, en la tabla periódica tenemos nosotros las siguientes características. La tabla periódica fue inicialmente construida por Mendeleev, ¿no? Que clasificó los elementos de acuerdo a sus pesos atómicos y su afinidad. Pero después, ya con varios estudios más y con un postulado más firme, Moseley fue el que clasificó, ¿no? El que clasificó los elementos de acuerdo a su número atómico, ¿no? A partir de ese momento, la tabla periódica de elementos químicos es clasificada de acuerdo, ¿qué? A sus números atómicos. Ahora, la tabla periódica está conformada por un bloque, pero que a su vez esos bloques están divididos en dos grupos, en grupo A y grupo B, ¿no? Los grupos son secciones distribuidas en forma de columnas, ¿no? Ahora, a los de grupo A se le llama elementos representativos. Ya a los de grupo B se le llama elementos de transición y tenemos las siglas raras que también son de transición interna. Entonces, esa sería la clasificación de acuerdo a los grupos, ¿no? De acuerdo a los grupos. De acuerdo a sus grupos, ¿no? Que son en forma vertical o en columnas, ¿no? Grupos A, elementos de transición, perdón, elementos representativos, y grupo B, elementos de transición. Ahora, el grupo A tiene algunas características, ¿no? Tenemos el grupo C, que es el grupo de los alcalógenos y anfígenos, grupo 7 como los halógenos, grupo 8 como los gases nobles. Mientras en el grupo B tenemos familias. O sea, hay un elemento que representa toda esa columna y se van a nombrar en familias. Tenemos la familia del zinc, tenemos la familia del cobre, ¿no? La familia del zinc, la familia del cobre, por ejemplo, está en el grupo 1B, ¿no? Entonces, y así, cada uno de ellos se van a ir clasificando de acuerdo a su número atómico y van formando, de acuerdo a su configuración, van formando características diferentes, algunos metales, otros no metales. Muy bien. Ahora, los periodos vendrían a ser las filas, las horizontales. Entonces, los periodos de la tabla periódica, valga la redundancia, ¿no? Los periodos me indican que el nivel de energía en que se van a encontrar, ¿no? Si está en el periodo 3, quiere decir que está en el tercer nivel de energía, ¿no? Entonces, la gran pregunta que siempre se hace es, o la que siempre te van a hacer en cualquier tipo de examen de admisión en el curso de química, ¿no? Es cuál es el grupo y cuál es el periodo. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplito por acá. Tengamos un elemento X que tiene 17 elementos. Perdón, digamos como número atómico 17. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer su configuración electrónica. Vamos a hacer su configuración electrónica. 1s2, ¿se acuerdan? Soy luego 2s2, 2b6, 3s2. A ver, voy a tratar de no pasarme. 10, 12 y el otro sería 3p6, pero como es 17, sería 3p5. Listo, ya tenemos nuestra configuración electrónica. Tenemos 17 elementos. Perdón, 17 electrones. Ahora, ¿cómo será su grupo y cuál será el periodo? Muy bien, vamos a escribir por acá el grupo y el periodo. Muy bien, en primer lugar, vamos allá del periodo. ¿Quién determina el periodo? Determina el último nivel de energía. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a subrayar antes de hacer esto. Vamos a subrayar. A ver, vamos a subrayarlo. Justamente esa última parte. Y vamos ahora sí a asignar su periodo. ¿Cuál será el periodo en este caso? Voy a poner por acá para que podamos escribir. El periodo será, a ver,
¿Cómo calculamos el periodo? Tenemos que ver el nivel de energía. Y justamente en la última parte de la configuración, el nivel de energía es 3. Por lo tanto, el periodo es 3. Muy bien. Hasta ahí fácil. Ahora, el grupo. Muy bien. Para que sea grupo B, ¿sí? Para que sea grupo B, la configuración debe tener D en su interior. O sea, en su escritura debe haber D. Pero ahí no hay D, solamente hay S y P. Entonces, si nosotros visualizamos, ¿cuántos electrones tienen en el nivel 3? En su último nivel. Tiene 2 electrones para el S, 5 electrones para el P. 2 más 5 será 7. Por lo tanto, ¿pertenece a qué grupo? Al grupo 7. A ver, al grupo 7A. ¿Sí? ¿A quién pertenece? Al grupo 7A. Listo. Y ahí está justamente una pregunta, un ejemplito, donde se tiene que hacer la configuración electrónica, ¿sí? Para luego poder saber cuál es el periodo y cuál es el grupo. Muy bien. Ahora, en los enlaces químicos, a mayor energía, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber mayor estabilidad o no? No. Cuando se hace un enlace químico y la energía es mayor, la estabilidad es menor. Y si tiene menor energía, su estabilidad es mayor. O sea, hay elementos que tienen mucha energía al enlazarse, ¿sí? Y son menos estables. Es por ello de que pueden causar explosiones, ¿no? Es por eso que siempre los enlaces químicos hay que tener en cuenta justamente eso. Muy bien. Ahora, habíamos visto el ejemplo de la configuración electrónica. ¿Cómo se le va a llamar esos últimos electrones que nos dieron el grupo 7A? Esos electrones se van a llamar electrones de valencia. ¿Por qué? Porque justamente esos son aquellos electrones que nos van a dar el valor del elemento químico. Me va a decir en qué grupo va a estar. Por eso se llama electrones de valencia. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos que saber nosotros sobre los elementos químicos? Bueno, sobre los enlaces químicos. Ahora, esos electrones de valencia, ¿sí? Nos sirven también para poder hacerle una anotación a ese electrón. Por ejemplo, este X que tiene el número atómico 17, yo lo puedo expresar así, como X. Y yo le voy a colocar acá unos dibujitos, ¿no? Unos dibujitos, ¿no? Entonces, me dice que tiene 7. Entonces, ¿qué quiere decir? De que tiene 7 electrones de valencia. Y yo lo voy a dibujar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, se le puede dibujar así. ¿Qué te indica? Que ese elemento X tiene 7 electrones de valencia. ¿Y cómo se le va a llamar a esa notación que hemos escrito ahí? Se le va a llamar la notación de Lewis, ¿no? Que es una forma práctica de darle como una especie de identidad a ese elemento químico, ¿no? Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, sus electrones de valencia son 7, entonces su configuración escribo el X y le coloco puntitos o crucecitas al costado. Como son 7, le escribo 7 puntitos o 7 crucecitas. Y esa notación se va a llamar la notación de Lewis. Ahora, cuando se hacen los enlaces químicos, hay algunos elementos que tienen la capacidad de atraer electrones, de robar electrones. Y esa capacidad que tiene un elemento químico para robar o quitar electrones se va a llamar electronegatividad. ¿Por qué se llama electronegatividad? Porque tiene la capacidad de robar o adquirir electrones, ¿no? Hay algunos que dependen de sus electrones fácilmente, como el hidrógeno, ¿no? Pues en casi todas las configuraciones está. Pero hay otros que no. Entonces hay unos que tienen gran capacidad. Esos elementos mayormente son los metálicos, que tienen gran capacidad de atraer electrones. Entonces, ¿cómo se va a llamar ese proceso o esa característica? Se va a llamar electronegatividad. Electronegatividad. Y por último, lo que tenemos que saber es de que casi todos los elementos químicos, para poder estabilizarse, porque a algunos les falta estabilizarse, por eso que se unen con otros o se enlazan, tienen que cumplir una ley. Entonces, miren, si yo tengo elementos químicos, si un elemento químico se junta con otro, ¿no? Si yo junto dos elementos químicos, ¿sí? ¿Es por qué? Porque los dos necesitan
ser estables o tener la capacidad, ojo, no es lo mismo, ¿eh? Tener la capacidad de ser un gas noble, que es lo ideal. Lo ideal en un elemento químico es tener la característica de un gas noble, o sea, tener sus 8 electrones. ¿Y cómo se le va a llamar? La ley del octeto, ¿sí? Como el cloro, como el sodio, como el potasio, como el flúor, como el azufre, tienen esa capacidad de poder, unirse con otros electrones y por medio de enlaces iónicos o enlaces covalentes obtener sus 8 electrones y estabilizarse como un gas noble, ¿no? Entonces, hay algunos elementos, la gran mayoría de elementos cumplen la ley del octeto, pero hay algunos que no, que son los más livianos. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un solo electrón y eso, y nunca se va a poder juntar con otros más, solamente sirven como añadiduras, tanto como el helio también. Entonces, eso es lo que se tiene que saber respecto a los elementos químicos. Química es muy interesante, es cuestión de que entiendan muy bien la información y que sepan jugar sus cartas. Acá ya les he dado bastante tips para que puedan rendir un buen examen. Sí, muchachos, nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego, chao.